Llevar clase. Hi guys, good evening. Dijeron, sí. Hola. Hi teacher. Hello, how are you? Hello. Hello teacher. Welcome. All good? Is it good? ¿Todo bien? Yes, teacher. Excelente, qué bueno, me alegro, qué bueno de verlos otra vez. He tenido problemas para buscar el curso 2. Ustedes tienen el link. ¿De YouTube? No, el link del módulo 2. En el correo. A nosotros nos lo enviaron al correo. Si es que yo solo el 1 puedo abrir, pero ahorita voy a ver, permítanme. Let me try. Veamos. Va, voy a abrir este otro porque no sé qué pasó. Well, but we are going to practice at least the previous topics. Vamos a dar un repaso para que nos recordemos un poco de lo que hemos estado hablando, okay, de lo que hemos estado revisando. Así que, how are you doing? All good? Quiero que se hagan, quiero que me hagan una presentación. Vamos a ver de todo lo que hemos visto. What is happening around you? Vamos a hablar sobre el present continuous. What is happening around you guys? ¿Me escuchan? Yes. Ajá. What is happening? ¿Qué está pasando? Is it raining in your house? Of course, right? It's raining. It's raining. What else? ¿Qué más está pasando? It's cloudy. It is? Cloudy. And windy. Oh, cloudy. All right. Cloudy and windy. Okay, pero quiero que me usen otros verbos, así como it is raining, my mom is cooking, what is happening? Ya vamos a ver, ¿cuántos verbos se han aprendido? My daughter is playing, teacher. Okay, very good. Your daughter is playing. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? My dog is sleeping. Is sleeping. Okay, very good, very good. My sister is watching TV. Watching TV. Okay, nice, nice, nice. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Los oigo más callados. I need to hear more answers. Why aren't you talking? ¿Por qué no están hablando? We are very tired, teacher. I know you're very tired. Y miren, de verdad, yeah, que yo no he podido encontrar esto de la plataforma. No he tenido, pues, no ha habido luz, ¿ok? Así que he tenido problemas con cargar hasta la computer. Ok, Jonathan, no me recuerdo de Jonathan, ni de María Gómez. Si están en este curso es porque ya pasaron el anterior, right? Sí, estábamos en otro grupo. Ah,
very good. So, introduce yourself. Preséntese entonces. Y los demás me encienden la cámara. Algunos me escribieron que no van a poder encender la cámara, but it's okay. Mi nombre es Vilma Landaverde, guys. Let me introduce myself. My name is Vilma Landaverde. I am 37 years old. I live in Suchitoto. I am from Suchitoto and I live in Suchitoto. I have one daughter. Her name is Ariel, okay? She is 9 years old. So nice to meet you. Vamos, ladies first, Maria, dígame. Tell me about yourself. Cuénteme sobre usted. Hello, my name is Maria Elizabeth. I am from Huizuca. Okay. Hi. ¿Qué ver sería? I am 22 years old. Years old, okay. That's it. La oigo bien callada. Okay. Do you have brothers? Do you have children? ¿Tiene hijos? No. Ah, okay, okay. Very good. Chicos, mándenme el link, porfa. De verdad que no sé por qué no lo puedo abrir. ¿Puedo abrir el number 2? Mándenme el link, porfa. Yo sé que ustedes lo tienen. En la plataforma de inglés corporativo. Ya, yeah, para abrir el 2. Okay, I need to open number 2. Ahí está, thank you. Allá me lo enviaron, thank you. I appreciate it, Leslie. Did you check the no, todavía no. No sé por qué. Give me a moment. Bueno, por el momento les. Yo no lo podía abrir aún todavía hasta. Hasta ayer ya me lo habilitaron y ya sí pude entrar porque me aparecí inhabilitado. Solo me aparecí ahí, pero no podía entrar. Yo porque lo tenía abierto. Uh-huh. Que había empezado a hacer los ejercicios. Los ejercicios, ok. What is the exercise about? ¿De qué se tratan los ejercicios? No lo puedo abrir. Cerrar la sesión y volverle a ingresar. Y ya me aparecieron los dos módulos que tenía activo. El módulo anterior que me decía archivado y el módulo 2 para que lo pudiera habilitar. Uh-huh. Es que como que uno se tiene que registrar nuevamente, algo así me apareció a mí. Y los primeros ejercicios hablan de cómo ir al trabajo de diferentes maneras, manejando, en la bicicleta. The transportation. Transportation. Y del do, el does. Excellent. Entonces, today we will continue. Vamos a comenzar con el do y el does, ¿ok? Mañana, pues, voy a verificar cuál ha sido el problema, pero muy bien. El do y el does es prácticamente la forma para hablar en simple present, ¿ok? ¿Para cuándo es que ocupábamos el does? Vamos a ver si se acuerdan. El does is for third person. Exactly. Very good. Vaya, les voy a enseñar una fórmula entonces, chicos. Miren, siempre, ¿cuál es la fórmula del verbo to be que ya estuvimos viendo? Vamos a hacer una comparison, ¿ok? We will make a comparison, una comparación, ¿ok? So, what is the structure for positive?
¿Cuál era? Primero un subject, simplemente okay. Hacerlo positivo sería entonces un subject plus verb to be. Plus the verb to be, ok. And then? Complement. The complement, ok. So, ok, y sería de la misma forma, the same way, ok. La misma forma para los demás verbos, siempre y cuando sean afirmativos. Vamos a ver la diferencia. Ok, ahora, en positive answers sería así. Vamos a usar un subject. Vamos a ocupar el verbo, cualquier verbo que a ustedes se les ocurra. Ok, give me a moment. Cualquier verbo. Hay un verbo que no sé si lo han visto, pero se los voy a enseñar. El have, cualquier verbo, ¿ok? Y aquí vamos a ocupar lo de la famosa tercera persona. En general se le agrega una S a los verbos, ¿sí? ¿Cómo decimos en español? Yo como, tú comes, él come. Y todos los sujetos se conjugan de diferente forma, ¿right? ¿Yes? Yes. Vaya. Y lo mismo pasa en inglés, pero la única forma en que vamos a agregar esta S o en algunos casos agregamos una ES a los verbos es siempre y cuando estamos hablando de third person. Anoten eso, siempre en tercera persona lo cambiamos, ¿ok? Third person. Entonces sería el verbo que sí va a ser bien distinto, va a ser el verbo ha, por ejemplo. I have a daughter. ¿Sí? I have a daughter. Ahora, si estoy hablando de terceras personas, ¿de cuáles eran? Vamos a ver quién me ayuda con las terceras personas. ¿Cuáles eran esos sujetos? Jennifer. My. ¿Terceras personas, terceros sujetos? Where? Vamos a ver, vamos a preguntar a los que no estuvieron conmigo. Así que le pregunto a Jonathan. Terceras personas. Third person son las terceras personas. Ajá. Dígame. No es lo que le vamos a agregar S o ES. Sí, pero ¿cuáles sujetos? Dígame todos los sujetos. No tengo idea. Ok, vamos a ver. Los demás, what do you think? She, guys, si se recuerdan. Very good. He, she, or it. Ok, it. Ella o eso, ¿verdad? Ok. Ahora bien, help me with the cameras, guys, please. Ayúdenme con la cámara. Ok, entonces para las terceras personas ya no digo she have. ¿Por qué? Este verbo lo vamos a utilizar en tercera persona así. Have y has. ¿Estamos? ¿Cómo diría Carmen tiene una hija? No sé si la tiene, no recuerdo. But, ¿cómo se diría? She has a daughter, ¿verdad? Has a daughter. Si se fijan, la tercera persona la vamos a cambiar. Él tiene un carro bonito, un Ferrari. ¿Cómo me lo diría? He has a beautiful car, un carro bonito, o a Ferrari. He has a Ferrari. Ok. Muy bien. He o qué? Mauricio Funes, por ejemplo. No me acuerdo cuál era el que tenía. Tenía. Me imagino que siempre lo tiene. So he o Mauricio, cualquiera de ellos, cualquiera del nombre de
de hombre, de masculino, sería entonces he has. ¿Ok? Los demás sujetos, como diría, hey, tú tienes una hija. You have. Muy bien, thank you. Y nosotros tenemos una excelente profesora. They have. We have. Muy bien, lo mismo en todos los verbos, en todos los pronombres. Very good. We have a nice teacher. Ok. Mi hija, ¿cómo diría? Mi hija tiene muchos juguetes. Yo les pongo el complemento. Many, muchos, toys, en general. Ajá, ¿cómo lo diría? My daughter has a many toys. Muy bien, exactly. Y si yo diría, hey, este teléfono tiene una buena resolución. ¿Cómo lo diría? This cell phone has a nice resolution. Has a very good or a good resolution. Ok, ahí está. That's very good. Solamente estamos hablando de las terceras personas. Todos los verbos van a cambiar, pero el primer verbo que me gustaría comenzar a explicar es el have, porque también lo ocupamos bastante. Ok. Ustedes tienen... ¿Es un regular verb, teacher? Es un verbo irregular. It's an irregular verb. Yes. Y sí, esta regla aplica no solo para los regular, sino que para los irregular. Esa es la forma de conjugarlos todos. Vamos entonces a... ¿Cómo diríamos? Ustedes tienen una... Ustedes tienen hijos. Afirmando, ustedes tienen hijos. Children es como el complemento, ¿verdad? Hijos en general, pues se dice children. Ajá. We have children. You have children. Muy bien, ustedes tienen hijos. Ahora bien. Sigamos con la lógica que les decía. Este es el verbo have. Tercera persona es. Has. Ejemplo. La computadora. Tu computadora tiene una buena cámara. Ajá. Your computer has. Pero estoy hablando de la computadora. Tercera persona, ahí tenemos que hablar de la computadora. Has, otra vez. Muy bien, no computer. Se pierdan ahí, ¿verdad? Estamos hablando de la computadora, por lo tanto, si hablamos de ella, de él, o de un objeto, o de un evento, ¿ok? Siempre ocupamos has, ¿ok? Has a good resolution. Nuestra hija tiene muchos juguetes. ¿Cómo diría? Nuestra hija tiene muchos juguetes. Our daughter has a many toys. Very good. Esa sería, digamos, la estructura para los positive verbs, ¿ok? Vaya. Preguntas. Easy, ese es súper fácil. Ese es el verbo de los más comunes, por decirlo así. Now, les voy a mandar en el chat por si acaso quieren ver los ejemplos ahí, porque los voy a borrar, ¿ok? Pero vamos a continuar con Jonathan. Ahora quiero que Jonathan se presente. Please, Jonathan, introduce yourself.
puede hablarme de con el verbo have o has también, ¿ok? Acuérdense que para la edad no decimos I have. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Está bien si digo I have 30 years old? No. No, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es I am. Muy bien. ¿Y cómo dice mi hija tiene 9 años? ¿O mi mamá tiene? Y díganme la edad. Ajá. My mother has. No has. Siempre vamos a ocupar el verbo to be para la. Is. Exactly. Very good. Very good. Vaya, el verbo to be. Vamos. Hoy sí, Jonathan. Tell me about yourself. Hello, my name is Jonathan Erazo. I am 27 years old. Okay, years old. I am from in San Jose Villanueva. Oh, nice. Chicos, permítame, I'm sorry. Si, ya le vamos a explicar eso. No necesita que, ya le voy a explicar. Porfa, pongámosle mute, especialmente el usuario de Zoom que está ahí hablando y no sabemos quién es, ¿verdad? Así que porfa, respetemos cuando los demás están hablando. Se los voy a pedir, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que lo interrumpan cuando está hablando. Así que mis disculpas, Jonathan. Para eso, cuando usted quiere hablar en negativo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un subject y le vamos a poner don't. Y luego voy a ocupar el verbo normal. I don't have. Continue. Ok. I have two brothers. Ok, I have. Solo digo yo tengo. I have. I have two brothers. Okay. Finish. Quiero ver. ¿Cómo me diría sus nombres son? Sus nombres, no sé. Their names. Their, sus nombres. Their names. No sé. Ajá, ¿cómo lo dirían, chicos? Ayudémosle a Jonathan. Their name are. Their names, plural, are. Muy bien, are. Their names are Julio y Pedro, por decirlo así. Usuario de Zoom, no lo conozco porque también tiene mascarilla y no recuerdo haberlo tenido en mi curso anterior. Así que vamos a preguntarle, pues, who are you? ¿Quién es usted? Tell me about yourself. My name is Giovanni, Officer Mirazon, and worker. It's the first time here. Okay. And the first class. The first class and yours. Okay. Your name is? Giovanni. Johnny, Giovanni. Ah, ok, Giovanni. Vaya, le voy a cambiar el nombre porque sí, no me gusta pues que tengamos, ¿verdad? Si le quiero decir algo, pues sí, le voy a poner Giovanni. Giovanni. Ah, Giovanni. ¿Se escribe así, Giovanni, como se lo puse? Afirmativo. Excellent. All right. Very good. Very good. Bueno, Poco recuerdo de usted, no sé si estuvo en el curso anterior, but welcome, bienvenido one more time, okay? In this moment, in the world. Okay, you are working, okay? Don't worry, I understand, okay? Así que solo le vamos a pedir mantener el micrófono apagado porque se escucha que está en el trabajo y se oye bastante ruido. Pero mucho gusto, Giovanni. Nice to meet you, ¿ok? Giovanni Soto, supongo. Tengo dos Giovanni.
Yes, is the on in to this possible? Okay, the computer, I guess. Computer, yes, you yes. are on the computer. Okay. Yes. Well, for the rest, well, it's very, very nice to see you again, guys. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar acá. Okay, ahora veamos entonces la forma, eso para que ustedes vean la forma negativa, ¿verdad? ¿Cuál sería la estructura? No vamos a poner en esto porque aquí tendría que ir un verbo, ¿verdad? Pero me gustaría hablarles más sobre the simple present, pero forma afirmativa, ¿ok? ¿A qué nos referimos con simple present? Simple present son todas las acciones que se hacen diariamente, rutinarias. Yo como, yo me visto, yo me baño, yo tengo, okay, todo es en presente, ¿ok? Eso básicamente para hablar de routines, para hablar de rutinas. Daily activities. Oh, daily activities. Muy bien, ahí está. For daily. Oh, serio, thank you. Gracias ahí por ayudarme. Okay. Me da gusto verlos a todos. Yes, Julio. Thank you, thank you. Yo sé que les da gusto. Siempre son mis estudiantes más responsables porque aquí están, ¿verdad? Y nunca faltaron a sus clases. Así que estoy muy orgullosa de ustedes. Igual espero, pues, Jonathan y también María, ¿verdad? Que no falten a sus clases, ¿ok? Porque acuérdense que a veces cuando nosotros perdemos una clase, nos perdemos o nos quedamos tal vez con alguna duda, pero para eso también están los videos que pueden verlos en YouTube, ¿ok? ¡Yes! Vaya, entonces para eso ocupamos el simple present, guys, para daily activities. Ahora, ¿cuál es la estructura que les dije? Simple present sería un subject, siempre de quien hablo, plus el verbo, ok, the verb, y le vamos a agregar una S a la mayoría de verbos. En otros casos agregamos ES y ya les explico en qué momento. Plus a complement. Veamos, de los verbos que estuvimos estudiando la última vez, give me an example. Ya no have, ya vimos have. Ajá, eat. I eat pupusas. Ajá, veamos entonces. I eat pupusas. Pupusas, ajá. Every Friday. Ah, on Fridays, okay. Oh, every Friday, muy bien. Not every day, ¿verdad? Not every day. Si no, it's not healthy, no es saludable. Every Friday, ok, ese sería el complemento, ¿verdad? Ahora, give me more examples, vamos, more examples, guys. Yo sé que ya se pueden un montón de verbos porque se los había dejado de tarea. Ajá. I drive. Ah, good, good, good. I drive. Every day. I drive to my job every day, ok. Yo manejo en mi trabajo every day. Muy bien. That is good. ¿Cuál es el verbo? Drive. ¿Verdad? ¿Cuál es el complemento? To my job every day. Ok. Another example. Vamos. Give me more. I play soccer. Thank you. Very good. Thank you. Kevin, Leslie, please. We study English. Very good. Nosotros estudiamos inglés. Thank you. We study English. Otro verbo. Teacher, one question. Yes. The difference with you talking about the work and job. Ah, okay. What is the difference between your and you? Así, the you y your.
No. No. Work, work. Ah, work. La diferencia. No hay mucha. Pero, por ejemplo, job es como por empleo también. Y work puede funcionar como verbo. ¿Sí? I work every day. I work. I study. Pero se puede utilizar I go to my work. Pero también es común decir I go to my job. Ah, como le dije, work también puede funcionar como verbo. Sí, el verbo trabajar. Pero no, job no es un verbo, simplemente es un nombre. ¿Ok? Trabajo, empleo. ¿Ok? Empleo también es una forma, digamos, de traducir job. ¿Ok? I'm looking for a job. Estoy buscando un empleo. ¿Ok? ¿Ok? Good question. Pero work es, puede ser trabajo o trabajar. Muchos verbos son nombres también. Así que, ahí estamos. I work on all the week. Toda la semana. ¿Ok? Ese sería el verbo. Vaya, suficiente. Me gustó el que me dio también Leslie porque me dijo we. Ya no solo nos enfocamos en I, sino que también usamos we. Nosotros estudiamos. We study English. Y me gustó también porque el ejemplo, ya van a ver que el, pues este verbo también varía. En general, tenemos terceras personas, ¿cómo sería la diferencia? She, si le agrego una S al verbo eat, ¿qué más sería? She. She eats. She eats, ¿verdad? She eats, perdón, eats pupusas. Ella come pupusas. Tercera persona. ¿Cómo diría? Oh, mi papá come mucha pizza. He eats. He or my father. My father. Father eats. Muy bien. My father eats. Tercera persona. ¿Ok? Muy bien. My father eats too much. Demasiado. Too much pizza. The other way they say too much. Puede ser, eso es demasiado o puede decir a lot of pizza. Mucha pizza. Too much, demasiado. O a lot es mucho. A lot of pizza. Ok, a lot of pizza. Mm-hmm. Y entonces para decir nosotros comemos pizza, ¿sería? We eat. We eat. We eat. No, lleva, no lleva S, sin la S. Solo. Solamente we eat pizza. All right, we eat pizza. Ok. Y así sucesivamente. Ahora... Bien, tenemos los verbos que terminan, por ejemplo, vamos a poner I go to my work. Yo voy a mi trabajo. Todos los días, ok, one day to another, como que hay personas que van unas veces sí y unas veces no. Una, como que uno, un día sí, un día no, algunas personas. Entonces puede decir así, I go to my work three times a week. Ajá, two times a week. One to another, como un día sí, un día no. One to another day. One to another day. O una vez a la semana, once a week, two times, twice, también se puede decir. Ok. One day to another day. Ok. Pero se lo vamos a poner así. Twice, que es dos veces, twice. Ok. Ahora bien,
¿Cuándo es que agregamos estos ES en general, chicos? Básicamente es cuando tenemos estas terminaciones, ¿ok? Por ejemplo, si terminan con O, si terminan con X, si termina con S. En general, en estos casos es que agregamos la ES. Por ejemplo, ya no digo ghost, así, sino que digo... En third person. Solamente tercera persona siempre, exacto. Acá la idea es que solo... Sorry, Fares. Por ejemplo, sería she goes, así. Pero no se pronuncia la E, simplemente se dice goes. She goes to... ¿qué le cambiaría aquí para decir que ella va? She, ¿verdad? She goes, la tercera persona, a su trabajo. Your work. Her work. Her work, muy bien, very good. She goes to her job or to her work, ¿ok? Ahora bien, un verbo que termine con X, fix, arreglar, fix. Fíjense, entonces, yo digo, I fix my car. Yo no lo arreglo, pero por ponerles un ejemplo. I fix my car when it is broke down. When it breaks down. Cuando se arruina. Break down. ¿Sí? Bueno, incluso aquí. Así sería. Breaks down, sorry. ¿Qué me dijeron, Christians? Es que yo pensaba que breaks era como frenos, pero al unir breaks down es como detener. Break como también significa arruinado. La pausa, give me a break, ok, deme un momento, give me a pause. Como pausa, break es el receso también. Y sí, también, pero fíjese que ese break es así, mire. Es así. Break es el break del freno o frenar, es así. Se pronuncian igual. Break, frenar. ¿Ok? Pero esto, arruinarse o romperse algo, es breaks, break o breakdown. Como cuando se arruina el carro. ¿Ok? Pero sí, freno, el freno o frenar es break. Se escribe diferente, ¿sí? Se lo voy a escribir. No sé si he escuchado... No sé si he escuchado que usan ese breaks down como cuando se termina una relación, como algo así. Es break up. Break up. Ese es romper o terminar una relación, es break up. Eso más adelante ustedes tienen que ir aprendiendo. También estos se llaman phrasal verbs. ¿Ok? Los... Ya se los pongo acá. Phrasal verbs. Break up es cortar, terminar una relación. Phrasal verb. Es un tipo de phrasal verb, o sea, un verbo con una frase. Por ejemplo, break in, ok, no quisiera entrar a este tipo de phrasal verbs, pero pues cada uno tiene distinto significado. Break up, romperse. Break down es cuando se arruina el carro, ok, fallar. Ahora, si yo digo break in, como cuando Breaking es como irrumpir, como entrar en algún lugar a la fuerza, ¿ok? Así que cada uno, pues, es diferente, ¿verdad? Pero la palabra que decía yo de break se escribe así y eso es freno o frenar, como verbo o como nombre.
Ok. Bueno, y en fin, ¿verdad? Si ahora digo, oh, mi mecánico, mi amigo me arregla el carro. ¿Cómo lo dirían? My friend fixes. Ahí sí pronuncio la ES, right? Fixes. In my car. Oh, mi amigo arregla mi carro. Ok, ahí está. Siempre, chicos, my friend, perdón, esto es singular. Si fuera de mis amigos me arreglan el carro, ¿cuál sería la diferencia? Fix. No lo cambio. Muy bien. Excellent. Mis amigos, my friends fix my car. ¿Por qué? Solo estamos hablando de tercera persona. Él, ella o eso. Otro que termine con ese, no recuerdo ahorita todos los verbos, pero en general esos son, digamos, los verbos que cambian. ¿Cómo cambiaríamos entonces? Oh, mi esposo, mi amiga, trabaja en... ¿En qué? En el gobierno. Ajá. My friend, mi amiga, trabaja en el gobierno. Works. Exactly. Works. Agregamos la S. Works in the government. Government. Y ahora bien, si estamos hablando de que mi hija estudia en el colegio tal, ¿okay? ¿Cómo se dice? Fíjense, esta que termina con Y, todos los que terminan con Y, se les cambia la Y. She studies, ¿sí? She studies, se cambia la Y por una I latina, ¿ok? She studies in Masferrer. Y ahí. ¿Dónde estudia? Oh, she studies in Liceo Francés. Universidad del Salvador. Whatever. Okay. Si es nombre propio, no lo cambiamos. No digo, oh, the University of El Salvador. No, la Universidad del Salvador. Okay. Tecnológica. No. No van a decir... Technological University, no, Universidad Tecnológica. Los nombres propios no los cambiamos. ¿Estamos? Ok. Bueno, pero como me habían dicho que ustedes como habían comenzado con el do y el does, ahora les explico cuándo utilizar el do y el does entonces. ¿Alguna duda con las afirmaciones de los verbos? Questions. ¿Para qué se usa el simple present? Damaris. Para indicar lo que hacemos en el momento, ticha. No, lo del momento es el present continuous. Por ejemplo, I am studying now. Ahorita estoy estudiando. I am talking. ¿Ok? Para daily routines. Lo que hacemos a diario. Lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Como las rutinas, ¿ok? Jennifer, ¿qué pasa en tercera persona con los verbos? Para armar la pregunta o cómo. No hemos visto preguntas, solo en afirmación. Digamos que si vamos a hablar de nosotros, we. Sí, tercera persona. Sería she. Uh-huh. It. Ok, ¿y qué pasa con she, eso, it. Roberto? ¿Qué pasa con los verbos en tercera persona afirmación? La agrega S. Thank you. Muy bien, dependiendo, ¿verdad? Si termina con O, con X, con S, pues ahí, o incluso la Z, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, le agregamos ES a esos verbos, ¿ok?
En general, solo les agregamos la letra S, ¿ok? ¿Got it? Pila, Robert, tío. Thank you, Robert. Estamos con todo ahí, paying attention. Robert is paying attention. Mire, está poniendo atención. Ok. Ahora bien, vamos a hablar del do y el does, pero esto solo lo utilizamos en los momentos que hacemos negative or questions. ¿Ok? Solo lo ocupamos para questions y forma negativa. ¿Ok? En afirmativo cambiamos el verbo. ¿En qué momento cambio el verbo, Cristian? En does. Cuando... ¿En afirmativo? ¿En afirmativo? En negativo. Emerson, help me. Cuando usamos tercera persona. Solo hablamos cuando estamos en tercera persona, ahí sí modificamos el verbo. Ok, entonces, si ocupo do o does, estos se llaman, chicos, se llaman auxiliaries, ¿ok? ¿Cómo se llama el do y el does, María? Auxiliary. Son auxiliares, ¿verdad? Auxiliaries. ¿Se acuerdan que yo les enseñé uno del futuro la vez pasada? Yo sé que no lo hemos visto, pero si ustedes se ponen todos los auxiliaries, créanme que eso les ayuda un montón a hablar en presente, en pasado o en futuro. Was and were. Ajá, pero ese era para past continuous. Ajá. El otro era will. Ok, will, pero obviamente no vamos a hablar de eso todavía, ¿verdad? Si ustedes ya saben, ya quieren hablar en futuro, es súper fácil. Ocupa sujeto, auxiliar, y luego el verbo, digamos. I will, ok, siempre yo les digo, oh, today we will check, ahora vamos a revisar, ok. Pero espero, ahorita también estamos hablando de los auxiliares do y does. ¿Para qué tiempo es que se ocupa do y does? ¿Qué piensan? Para el negativo y las preguntas. Para negativos y preguntas, ¿en qué tiempo? Presente. Presente, ¿verdad? Solo para presentes, ¿ok? Para pasado es otro auxiliar y para futuro ya les dije que es will. Vaya. Así que chicos, siempre... Siempre, anótenlo por favor. We always change the verb in third person. Siempre cambiamos en affirmative form, affirmative en simple present, forma afirmativa y presente, cambiamos el verbo. Ya sabemos que lo cambiamos con S, con ES, ¿ok? O en el caso de que terminen con Y, ya se fijaron que le cambiamos la Y por la I normal. Ahora, what is the structure para hablar entonces en forma negativa? Si ocupamos auxiliar, no cambiamos el verbo. Aquí ya se, olvídense del she goes, ¿sí? She studies, she works. Eso es solo para afirmativo, ¿ok? Para hablar de los otros de forma negativa, no vamos a cambiar en ningún auxiliar el verbo. Porque ya lleva el auxiliar que hace básicamente la conjugación. Veamos. Sería un subject. Sería luego do o does, que es el auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares, Jonathan? Will. Ajá, will es uno. Pero para presente, ¿cuáles son? Do and does. Thank you, Fares. Thank you, Leslie. All right. Simplemente para afirmación, para negación, tiempo presente, ocupamos do y ocupamos does. Me dijeron, ¿en qué momento ocupábamos does, Julito?
Das en tercera persona. Solo para tercera persona. Muy bien. ¿Cuáles eran las terceras personas, Jonathan? He, she, it. Hey, good job, good job. Ok, entonces sería sujeto, auxiliar y luego un verbo de forma base, sin cambiarle nada, nada, nada. Ok, verb en forma base, base form. No cambia, ok. Y luego el que sigue. Complement. Un complement. Muy bien. Vaya, entonces, siguiendo esta, following the structure, digamos, esta estructura o this formula, ¿cómo me dirían yo no como pupusa? Ah, perdón, perdón, perdón. Es que vamos a agregar auxiliar y la palabra not. ¿Ok? Estamos. Les voy a dar mi primer ejemplo. I do not eat pupusas. Jaimito. I do not, el verbo, base, eat pupusas. Pupusas. Ahí está. Ayúdenme ustedes con otro ejemplo y otros verbos de los que ustedes ya saben. Ajá. ¿Cómo dirías? Nosotros no estudiamos. Nosotros no estudiamos los fines de semana. We do not. Very good. Ok, Damaris, study, teacher, cuando, por ejemplo, she does not. Ajá. El verbo no lo cambio, solo cambio el auxiliar. Para hacer pregunta y para negar, no cambio el verbo. ¿Ok? Entonces sí, sería, oh, Damaris estudia de... Hey, por cierto, hoy vamos a tener clases el viernes. ¿Ok? We will have classes this Friday. ¿Ok? Why? Because... We didn't have classes yesterday. Ok, porque vamos a reponer la clase de ayer. Ok. We will recover the English class from yesterday. We will have classes this coming Friday. Así que no piensen irse de parranda todavía. I need you here. Aquí los quiero. Ok. Y de hecho voy a dejar todos los ejercicios para el viernes para que no se vayan a decir, ah, no, está bien fácil. No, el viernes voy a responder todos los ejercicios, así que no quiero que falte. We do not study on weekends. No estudiamos los fines de semana. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo diríamos? Ay, Emerson, a saber qué tenía planeado, ¿verdad? Y es como, ay, ya me ponchó la teacher. Ok. ¿Cómo diría Emerson no estudia los viernes? He does not study. Casi, casi. El does sería ahí, Julito. Ok. Vamos a preguntar. Emerson o he does not study. Okay. Muy bien. Solo cambio el auxiliar y el verbo. Base. No lo cambio para nada. Does not study the Friday. On Fridays. Así se dice. Los sábados, perdón, los viernes. On Fridays. Ok. Vamos, Jaime. ¿Cómo me diría entonces? Mi celular no tiene protector. Cover se dice protector. My cell phone. Cell phone. Don't not cover. ¿Y el verbo tener cuál era? No. Have. Ok. Vamos a ocupar don't o doesn't.
Acuérdense que estamos hablando de el objeto de he, she, it. ¿Sería? Yes. Do. Ajá. Does not. No tiene. Does not have a cover. Un cobertor. A protector. Pero más que todo es un cover. Estas cosas. Ok. Quiero ver, aquí no le he preguntado ahora. María, dígame, yo no tengo hijos. En ese caso, el verbo siempre lo vamos a dejar normal, ¿verdad? En el complemento. Siempre utilicemos no do not o does not, no vamos a cambiar el verbo. Lo dejamos de forma base. That is correct. Do not. Tú no, no, yo no tengo. You. You es tú. I not. Not. Mm-mm. ¿Y el auxiliar? I. No, no, pero. Aquí no es solo not, es do not. I do not. Do not. Tengo, ¿cuál tener? Es la palabra dijo? Tener, have. Tener. What is the verb? Tener. I don't have. Have, muy bien. I don't have children. No, no lleva children con ese. Children ya es plural. Mm-hmm. Carmen Mejíbar, ayúdenme. Mi hermana no tiene hijos, diga. Is a sick teacher. Sorry? Carmen is sick. Pedro Garay. Sí. Pedro. Don't have a. ¿Cómo diría? Ella tiene gripe. Uh-huh. La vez pasada les dije. She have a flu. She has. Afirmativo, she has a flu, muy bien. She has a cold, ella tiene un resfriado. Kevin, ayúdame. Oh, she has cold, I'm sorry, Carmencita, pero qué bueno que está con nosotros, por lo menos de oyente. Ok, Kevin, dígame, mi esposa tiene un buen trabajo. My wife has a good work. Okay, have or has? Has. Si es afirmativo, siempre hay que cambiarlo. Bueno, miren chicos, hoy sí los voy a dejar en puntito porque tengo otra clase y no, así ahora pues tuve un problema porque no me agarraba la contraseña, todo tuve que cambiar los usuarios, así que mañana pues voy a tratar de estar a las 59, okay, y ahorita pues sí necesito terminar la clase por aquí. She, my house has a good job o a good work. Es más común utilizar good job. Cuando les digo, hey, buen trabajo. Good job, guys, ¿ok? Así estamos. Good See you job. Tomorrow. Nos vemos mañana, Christians. See you tomorrow, teacher. Good okay. evening. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye, guys. Bye. See you tomorrow. Bye. Nos vemos mañana bye. Porque sí necesito estar en la otra clase también. Bye, bye, bye take care. Bye. Bye, teacher. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you.